Me anoté al filtrador y se me borró el filtrador. Nice. Eso me pasa por no hacerlo a la computadora. Por acá les voy a dejar, porque sí. Ese es el nombre de donde salió, o digamos la procedencia, de toda la información que vas a ver en este video acerca del Motorola Moto Edge 30 Ultra. Que tiene dos formas de verlo. En realidad, para mí, no sé si llamarlo como una siguiente generación. Porque, a ver, como siguiente generación tiene cosas, de hecho cambian muchísimo las cámaras, pero, por ejemplo, la pantalla sigue siendo más o menos la misma, y el procesador tiene una upgrade, de la cual ya vamos a hablar porque ni siquiera arrancamos con la intro, pero si tomamos de referencia al Moto Edge 20 Pro, ese celular no tiene el último procesador, entonces cualquier mejora puede significar que sea como lo mismo de lo anterior, pero con ciertas mejoras. No sé si me explico. Es como el Edge 20, Edge 20 Pro, y creo que más bien este debió o debería de llamarse Ultra, Edge 20 Ultra, porque ya tendría esas mejoras que querríamos presenciar en el Pro, pero como cambian las cámaras y algunas cosillas de más que ya vamos a hablar, tiene un poco de sentido, aunque 30 Ultra es como que no suena muy bien. Arrancamos. Una intro un poco diferente, pero bueno, antes de arrancar déjame comentarte unas cositas. Sé que seguramente entraste buscando el celular, a lo mejor, y no estás suscripto. En realidad no te quiero decir solo que te suscribas, pero lo que te quiero comentar es una cosa. Mientras el perro está ladrando de fondo, te quiero comentar que Motorola me va a estar por mandar el Moto Edge 20 Pro y el Edge 20 Ultra, así que si te interesa saber unboxing, día de uso, reviews, test de rendimiento, tanto gaming como a nivel de RAM, que claramente tiene que ser un bicho, así que le vamos a exigir bastante. En ese test de rendimiento van a haber muchos juegos, tanto para ese como para el Lite, para saber si vale la pena en especial, porque yo tengo mis dudas acerca de ese equipo todavía que tengo que resolver. Te invito a que te suscribas, a que de paso dejes un like y un comentario pidiéndolo, haciéndome saber que lo crees. Así lo priorizo para ustedes. Así que, habiendo comentado esas cositas, abajo tenés el link de mi Instagram en la descripción. Por ahí te sirve para saber un poco más de cosas que no puedo publicar en el canal. Y ahora sí, vamos a arrancar hablando un poquito sobre el dispositivo. Como siempre, podemos hablar un poco acerca del diseño. En este caso, no tenemos renders oficiales, ni filtrados, ni nada por el estilo. Así que lamentablemente no te los voy a poder dejar, no se sabe cómo es que va a ser el diseño, pero sí se puede llegar a tener cierta referencia acerca del Moto Edge 20 Pro. Y es que lo más normal del mundo es que más o menos sigan un poco esa línea de diseños. Así que para que vos no me veas todo el video hablando solamente, probablemente te deje un par de trailers sobre ese dispositivo. Así que vamos a arrancar hablando un poquito sobre su pantalla, que en este caso parecería ser que va a sostener la misma pantalla que tenía el Moto Edge 20 Pro. ¿De qué pantalla estamos hablando en caso de que no la conozcas? Es una pantalla que es de 6.67 pulgadas, se trata de un panel que es OLED, no es Super AMOLED como los de Samsung, ojo a ese dato, igual después más adelante vamos a chequear un poco la pantalla del Edge 20 Pro para cuando me lo traigan, así que por eso es muy necesario que si vos querés saber eso de en serio, te suscribas al canal, porque ya está confirmadísimo eso y sé que Moto me los va a traer, así que voy a poder juzgar bien ese panel, que tiene una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 144 Hz. Adjuntando eso, la tasa de refresco del Touch, que es de unos 500 Hz, si mal no me equivoco, aún así serían datos muy claves que supongo que debería de mantener por el Edge 20 Pro, pero aún así después lo vamos a chequear bien. Entonces, volviendo a la pantalla, esta pantalla conservaría la certificación HDR10 Plus y también la capacidad de tener un espacio de colores de 10 bits. Adjuntando eso, una ficha técnica que le faltó al Edge 20 Pro, que es tener altavoces estéreo. Así que, ojo que Motorola se está viniendo con todo. Y con todo, hablando en especial por el chip. Este teléfono parecería que va a integrar el Qualcomm Snapdragon 898. Y de eso no me caben dudas. Si bien es un chip que todavía no se presentó al mercado, y de hecho voy a hablar de eso en el Report World de este viernes, si es que tomo esa noticia, pero aún así, si no la tomo, link abajo en mi Twitter, está o en la descripción de mi Twitter, que por ahí posteo las noticias y de hecho posteé esa noticia hace un tiempo. En fin, Motorola viene trabajando con Qualcomm, así que lo más probable es que este teléfono integre ese procesador. O sea, ya más de por sí por las filtraciones,
Y más todavía sabiendo que conozco ese dato acerca de Motorola, porque bueno, o sea, Moto me manda los equipos y se contacta conmigo, entonces yo les puedo comentar. Así que, ojito, lo más probable es que sí la traiga. Y lo bueno es que va a conservar los 256 GB con 12 de RAM, aunque va a haber una que va a ser de 8 con 128. Pero asumiendo que el Edge 20 Pro acá llegó en la versión tope de línea, lo más probable es que en esta se mantenga también. Junto con eso, los tipos de RAM, que es LPDDR5, que al momento es una de las anteúltimas, porque Samsung ya presentó la 5X, pero eso fue hace unos días, así que no sé, por ahí se integre, por ahí no. Después lo vamos a chequear bien cuando salga. Obviamente les voy a hacer un video. Y también el almacenamiento UFS 3.1 con el USB-C, que también es 3.1. Y lógicamente, ya que hablamos de USB-C, la compatibilidad con RAID 4. En cuanto a cámaras, acá tenemos sensores muy diferentes respecto a los que Motorola venía integrando. No se habló sobre la conservar, ahí está, el sensor telefoto en cuanto a lo que es el periscópico. Pero a la vez solamente se mencionaron tres, de los cuales son muy, pero muy diferentes. Sí, tenemos el sensor de profundidad, pero cuando digo tres no me refiero, ahí está, a eso. Sino es que principalmente, cuando digo tres, primeramente hago alusión al sensor frontal, que es de 60 megapíxeles. No sé qué onda por ahí, pero Motorola se viene con cosas muy importantes para el segmento de cámara. Y es que si prestaron atención, Moto viene enfocándose bastante en las cámaras. Si bien a post-procesado a veces le falta un poquitito, a menos no sé si para el Edge 20 Pro, esperemos que esas fotos salgan viola, después las voy a checar cuando lo tenga. Pero sí es cierto que al menos a nivel técnico viene tratando de meter bastantes cosas. Como por ejemplo, cambiar el sensor de 108 megapíxeles por uno de 50 megapíxeles, que parece que va a ser de OmniVision, pero el principal va a tener estabilización óptica. O sea, algo que nunca se vio en Motorola. Junto a eso, un secundario, que es el gran angular, que es de 50 megapíxeles también, es un sensor ofrecido por Samsung. Así que, no se tienen datos sobre qué modelo es, pero por lo visto parece venir bastante cargado, porque ya de por sí tenemos una pantalla a tope, altavoces estéreo, el último procesador del mercado con una buena capacidad de memoria RAM y almacenamiento, al menos para lo que vendría a llegar a Argentina, con sensores fotográficos nuevos y encima el principal con estabilización óptica. Moto está haciendo las cosas bien, al menos para la gama alta. Después vemos qué onda con los demás. Y adjuntando eso, una mejora que se podría esperar para el Edge 20 Pro: la batería de 4500 mAh pasa a ser una batería de 5000, lo cual en realidad para mí puede estar bien, como que puede estar mal mayormente. Y eso es porque la batería de 4500 mAh al equipo le da un toque elegante, porque no es una batería muy grande, entonces el diseño es chico, el peso es liviano. Y este teléfono lo más probable es que acerque más que nada a los 200 gramos de peso. Y no como el Edge 20 Lite o... Y no como el Edge 20 Pro, que estaba cerca de los 186 gramos. O... Ahí está. El Moto Edge que tengo yo, que es básicamente más o menos las mismas dimensiones que tiene el Moto Edge 20 Pro. Y la misma batería de paso. Entonces, no sé qué tan pesado vaya a ser, pero si se lo hace bien, puede quedar bastante bien. Ahora, el dato importante acá sobre el tema de la batería es que la carga rápida ya pasaría a ser de 68 watts. No son 65, son 68. Pero, tema de disponibilidad. Parece ser que este teléfono se va a presentar con el Edge X, del cual no pude hablar en este video. Y no sé todavía si voy a hablar porque no es que se tengan tantos datos. Así que por ahí lo dejo para el Report War. Así que ojo a eso, suscríbanse. Viernes por la tarde noche, Report War. Se va a presentar en China. Así que puede ser que este equipo salga a la venta bajo otro nombre de manera global. Precios para nada se conocen, pero podemos tomar de referencia un poco el Edge 20 Pro para asumir que este teléfono va a rondar el mismo rango de precios. Y esto se va a presentar el mes que viene. Así que ojo a este dato, porque esto puede llegar a presentarse bastante rápido. De momento me parece un buen equipo, o sea, se nota bien que Moto le está metiendo caña a este segmento. Y la verdad es que con el Edge 20, sacando de lado el Lite, que no sé si muchos lo habrán comprado, déjenmelo en los comentarios, que a mí en lo personal no me llama tanto la atención, y de hecho incluso pude probarlo, por acá te voy a dejar las primeras impresiones, tanto del Pro como del Ultra. No me llamó mucho la atención, pero con el tema del Edge 20, que lamentablemente no llegó acá, no sé cómo todavía no lo pudo haber mandado a Motorola, y el Edge 20 Pro,
creo que están haciendo bastante bien las cosas. Y con este teléfono creo que le van a meter todo lo que no pudieron al Edge 20 Pro, incluso más. Así que vamos a esperar cuando salga, les voy a hacer un video, les voy a comentar un poquito. Así que por el momento me voy yendo, me voy despidiendo, espero que este video os haya gustado, servido e informado bien. Ya saben, like, suscríbanse, activen la notificación, pásense por las redes, dejen un comentario abajo, de paso, ya que están, para la colaboración del algoritmo. Nos vemos la próxima.